La foto está en mi mano. Es la foto de un hombre y una mujer. Están en un parque de atracciones en 1959. En 12 segundos, suelto la foto y cae en la arena a mis pies, alejándome. Ya está ahí tirada, 12 segundos en el futuro. Ya van 10 segundos. La foto está en mi mano. La encontré en un bar abandonado en la base de prueba de Gila Flats hace 27 horas. Aún está ahí, 27 horas en el pasado, en su marco, en el bar oscuro. Yo aún estoy ahí, mirándola. La foto está en mi mano. La mujer coge una palomita de maíz entre el pulgar y el índice. La noria para. Ya van 7 segundos. Es octubre de 1985, estoy en Marte. Es julio de 1959, estoy en Nueva Jersey, en el parque de atracciones Palisades. 4 segundos. 3. Ya estoy cansado de mirar la foto. Abro los dedos. Cae sobre la arena a mis pies. Voy a mirar las estrellas. Están tan lejos y su luz tarda tanto en llegar a nosotros. Todo lo que vemos de las estrellas es sus fotos antiguas. Estoy a 227 millones de kilómetros del Sol. Su luz ya tiene 10 minutos de edad. No llegará a Plutón hasta dentro de 2 horas. 2 horas en mi futuro. Observo meteoritos desde un balcón de vidrio pensando en mi padre. A 12 segundos de mi pasado abro los dedos. La foto está cayendo. Estoy viendo las estrellas. El cometa Halley da volteretas por el sistema solar en su gran elipse de 76 años. Mi padre admiraba el cielo por su precisión. Él reparaba relojes. Es 1945. Me siento en una cocina de Brooklyn fascinado por un conjunto de ruedas dentadas sobre terciopelo negro. Tengo 16 años. Es 1985. Estoy en Marte. Tengo 56 años. La foto yace a mis pies. Cae de mis dedos. Está en mi mano. Estoy mirando las estrellas, admirando sus complejas trayectorias a través del espacio, a través del tiempo. Trato de darle un nombre a la fuerza que las puso en movimiento. Relojero. Es 7 de agosto del 45. La mañana de Brooklyn es húmeda y la puerta de la escalera de incendios fue dejada abierta. John, ¿dónde estás? Aquí. Estoy practicando con tu antiguo reloj de bolsillo. Olvida los relojes de bolsillo. ¿Has visto las noticias? ¿Noticias? Han soltado la bomba atómica en Japón. Toda una ciudad desaparecida. Esto lo cambia todo. Habrá más bombas. Ellas son el futuro. Papá, ¿qué estás haciendo? Hago lo mejor para ti. Esta ciencia atómica, esto es lo que el mundo necesitará. No relojes de bolsillo. Oye, devuélveme eso. El profesor Einstein dice que el tiempo difiere de un lugar a otro. ¿Te imaginas? Si el tiempo no es cierto, ¿qué objetivo tienen los relojeros entonces? ¡Espera, no! Mi hijo debe tener un futuro. ¡Papá, no! Hace 40 años llovieron ruedas dentadas sobre Brooklyn. 115 minutos en el futuro, los meteoritos llueven sobre la enrarecida atmósfera de Marte. Es 1948 y estoy llegando a la Universidad de Princeton. Es 1958 y me estoy graduando con un doctorado en física atómica. Las ruedas dentadas caen. Es 12 de mayo de 1959. Mi primer día en Gila Flats. El profesor Glass me da la mano y le pide a Wally Weaver que me enseñe el lugar. Tengo 30 años. Con que tú eres el nuevo tipo de Princeton del que oímos hablar, ¿eh? Oye, Einstein no estudió en Princeton. No cuando yo estuve, pero lo oí dar una clase una vez. Vaya, debió ser increíble, ¿sabes? Oí que discutía con su esposa. ¡Qué locura, eh! Un tipo como ese, un genio. Ni él pudo entender a las mujeres. Bueno, supongo que es humano, como los demás. Aquí es donde están haciendo los experimentos intrínsecos de campo. Es como, ¿y si hay algún campo uniendo las cosas, aparte de la gravedad? ¿Y esto? Esta es nuestra nueva bóveda cerrada de prueba. Cuando tratan de separar objetos de sus campos intrínsecos, no se sale nada de radiación. Vamos, te mostraré dónde se piensa de verdad aquí. Lo llamamos el bestiario. Wally me conduce lejos de la luz del sol de Arizona, hacia el bar repleto. Hay una repentina sensación de déjà vu. He visto este lugar antes.
Jenny Slater, te presento a John Osterman. John es de Princeton. Ah, el nuevo. Reemplazarás a Hank Meadows, ¿verdad? ¿Sí? Supongo que sí. Hank murió en el otoño, una especie de tumor. Su foto está detrás de la barra, el de gafas. ¿Puedo invitarte algo? Ella me compra una cerveza. La primera vez que una mujer ha hecho eso por mí. Al pasarme el vaso frío y transpirante, nuestros dedos se tocan. Es 1963. Hacemos el amor después de una discusión. Es 1966 y ella está haciendo las maletas, llorando, sin importarle debido a su rabia. Es julio de 1959. Vuelvo a New Jersey de vacaciones. Jenny comparte el viaje desde Arizona. Su madre vive en New Jersey. Ella llama a casa desde la estación, pero nadie contesta. Vamos al parque de atracciones. Pasamos el tiempo hasta que su madre vuelva. Escuchad, jóvenes amantes, ¡alto! Pero no, no somos. Junto a la galería de tiro, la correa del reloj de Janie se rompe. Antes de poder recogerlo, un gordo se pone encima. Le digo que puedo arreglarlo. Su madre aún no contesta. Decidimos volver a llamar desde mi hotel. Ambos sabemos qué va a pasar. Los eventos se mezclan con suave precisión. Es 1959. Un pulso late en su vientre bajo mi mejilla. Es 1966. La maleta no cierra y ella está llorando. Es 1985. En 5 minutos comienza la lluvia de meteoritos. Es agosto de 1959. Hace un mes regresamos de Nueva Jersey. En mi futuro el accidente me está esperando. John, ¿ya has arreglado mi reloj? Sí. Lo dejé en mi bata cuando reorganizábamos la cámara de frecuencia intermedia esta mañana. El accidente está casi sobre mí. La puerta se cierra tras ella. Hay algo en mi bolsillo. Lo saco para examinarlo. Como nuevo. El aire se calienta demasiado, demasiado rápido. Quiero que una mujer hermosa me dé un vaso de cerveza muy fría. Todos los átomos en la cámara de prueba gritan a la vez. La luz. La luz me está haciendo pedazos. Es septiembre. Se llevará a cabo un funeral simbólico. No hay nada para enterrar. Es octubre. Janie pone nuestra foto de Nueva Jersey tras el vidrio en el vestiario. Es la única foto mía que tenga nadie. Es noviembre. ¿Has leído lo del tipo comunista que está dirigiendo Cuba, un tal Castro? Creía que ya lo había visto todo. Ahora es el 10 de noviembre. Hay un sistema circulatorio caminando por la cocina. 14 de noviembre. En realidad es cuestión de reorganizar los componentes en la secuencia correcta. Es 22 de noviembre. Algo nos está persiguiendo. ¡Santo Dios! ¡Mirad eso! ¿John? Es octubre de 1985. Estoy disfrutando de la luz de 2 millones de años de Andrómeda. Puedo ver la supernova que Ernst Hartwig descubrió en 1885, hace un siglo. Titila, un guiño hacia los trilobites que murieron hace mucho. Las supernovas son donde se forma el oro, el único lugar. Todo el oro viene de las supernovas. Es Navidad de 1959. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Su estructura atómica es una red perfecta, como un tablero de damas. Es... Jenny, ¿qué pasa? ¿Tienes frío? Puedo subir la temperatura.
No, no tengo frío. Tengo miedo. ¿De mí? No, sí, sí, ay. Solo estoy asustada porque todo parece raro. Es como si todo hubiera cambiado. No solo tú, todo. Es decir, no sé lo que eres. Nadie lo sabe. Dicen que puedes hacer cualquier cosa, John. Dicen que ahora eres como Dios. No creo que haya un Dios, Jenny. Si lo hay, no soy él. Todavía soy la misma persona. Nada ha cambiado. Todavía te quiero. Siempre te querré. Mientras miento, la oigo gritándome en 1963, llorando en 1966. Mis dedos se abren, la foto está cayendo. Es febrero de 1960 y todo está congelado. Estoy empezando a aceptar que nunca volveré a sentir frío o calor. ¡Perfecto! Cuando salgamos al público el mes que viene, todas las revistas del mundo querrán estas fotos. ¿Qué te parece tu traje? Bastante elegante, ¿eh? No me gusta, especialmente el casco. ¿Qué significa este símbolo? Significa átomos, poder atómico, eso... No significa nada. Un átomo de hidrógeno sería más apropiado. Creo que no me pondré esto. Los de mercadotecnia dicen que necesitas un símbolo. Si voy a tener un símbolo, deberá ser uno que yo respete. Ya está. Sí, sí, esto está bien. La gente lo recordará. Cuando lo vean, pensarán en el Doctor Manhattan. ¿Doctor qué? Me están moldeando en algo chillón y letal. Todo se me está yendo de las manos. Repetimos. Superman existe y es estadounidense. Según fuentes del Pentágono, este increíble individuo puede controlar la estructura atómica. Hasta ahora no ha habido respuesta del Kremlin. El superhumano, apodado Dr. Manhattan, no ha hablado con la prensa. En cambio, les preguntamos a los vigilantes que quedan de la moda de los héroes enmascarados de los años 40 qué pensaban. Bueno, estamos satisfechos, obviamente. Muy, muy satisfechos. Bueno, ya sabe, dicen que atraviesa paredes y cosas así. Lo creeré cuando lo vea. ¡Ja! Los mataste a todos. Lo lograste. ¿Sí? A veces siento como si siempre hubiera estado aquí. Estoy ahí ahora, en 1960, diciendo esas palabras, viendo ese televisor. Ahora es junio, un evento de caridad con varios aventureros disfrazados. Hombres amigables de mediana edad a los que les gusta disfrazarse. No tengo nada en común con ellos. Solo el más joven llamado Ozymandias parece interesante. Es noviembre, los periódicos me llaman un luchador contra el crimen. El Pentágono dice que debo luchar contra el crimen. En la guarida subterránea de Moloch, los suspiros se convierten en gritos de terror. La moralidad de mis actividades se me escapa. Septiembre de 1961, John Kennedy me está dando la mano y preguntándome qué se siente al ser un superhéroe. Le digo que él debería saberlo y asiente riéndose. Dos años más tarde, en Dallas, su cabeza se mueve al frente y luego atrás. Dos tiros. En mayo de 1962, un hombre enmascarado se retira para abrir un taller de coches. Su verdadero nombre es Hollis Mason. Estamos hablando después de un banquete cívico en su honor. Dallas todavía está a 18 meses. ¿Ves esto? Casi me hace lamentar dejar este ridículo negocio. Entonces, ¿por qué has decidido retirarte ahora? ¿Es por tu edad? En parte supongo que eres tú. Con alguien contigo, toda la situación cambia. Tú puedes hacer de todo. Todo lo que yo puedo ofrecer es un buen gancho de izquierda. No, me va mejor retirándome. Escribiendo mi autobiografía, reparando los coches de la gente. Los coches son algo que me hace feliz. Y falta un tiempo para que incluso tú afectes a General Motors. Bueno, los nuevos coches eléctricos deberán ser aún más sencillos. ¿Eléctricos? Así es. Habrían aparecido antes, pero no había suficiente litio para producir baterías de poliacetileno en masa. Yo puedo sintetizarlo fácilmente. En fin, ha sido interesante verte de nuevo. Espero que disfrutes de tu jubilación. Sí, sí. Yo también espero lo mismo. A 18 meses, una limusina eléctrica está entrando a Dealey Plaza. Entonces, lo que estás diciendo es que sabías que lo matarían. John,
Hablo en serio. Es decir, ¿por qué no hiciste algo? No puedo evitar el futuro. Para mí ya está sucediendo. John, ¿qué estás diciendo? ¿Que sabes el futuro? ¿Sobre todo? ¿Sobre nosotros? En 1959 podía oírte gritando aquí, ahora. En 1963 pronto hacemos el amor. ¿Así sin más? ¿Como si yo fuera un títere? Tu predicción está muy desfasada. No. Hacemos el amor justo después de que Wally llegue con los pendientes que pedí para ti. ¡Cállate! Me estás confundiendo, John. John, yo tengo miedo. ¿Me abrazas, por favor? Es 1963. Una hora en el futuro, su sudor se enfría y se seca en el cuarto de noviembre. Es 1964. Le estoy informando al Pentágono que ya no usaré todo mi traje. Es 1966. Estoy en una habitación con gente disfrazada. Una chica muy joven se sienta a mi derecha, me mira y sonríe. En 1985 mis manos están rodeando su cara. ¿Qué pasa? Estabas mirando fijamente a esa chica. ¡Eso pasa! Ella es hermosa. Después de cada largo beso, ella planta uno más pequeño y más suave en mis labios, como una firma. En 1966 las máscaras siguen peleando. Pronto la reunión se acaba. La voz de Janie es fría, está furiosa. Afuera, Jamie me acusa de perseguir niñas. Rompe a llorar con rabia y pregunta si es porque está envejeciendo. Es cierto. Todos los días envejece más notoriamente, mientras yo sigo igual. 1966. Fuiste muy amable al salir a patrullar conmigo. Mi madre enseñó todo lo que sabía, pero aún así soy bastante nueva en esto. ¡Cerdo! No sé cómo debo llamarte. Me llamo Lori. ¿Tienes otro nombre aparte de Dr. Manhattan? Sí. Me llamo John. ¡Díselo! Dile lo que le pasará cuando su cara se arrugue y sus senos empiecen a caerse y tú todavía tengas 30 años, maldita sea. Es 1959. Janie me entrega el vaso. Es 1966 y ella hace las maletas llorando, sin importarle por la rabia. La foto yace en la arena a mis pies. Es 1969, recibo la noticia de la muerte de mi padre. En 1959, él está abriendo un telegrama del ejército informándole sobre la desintegración accidental de su hijo. Nunca corregí su error. Gila Flats es cerrado en 1970. Cuando Lori cumple 20 años, nos mudamos a nuestro nuevo apartamento en Washington. Le revelé mi verdadero nombre al público. Después de la muerte de mi padre, no tiene mucho sentido ocultarlo. En enero de 1971, el presidente Nixon me pide que intervenga en Vietnam, mientras que 10 años atrás Kennedy evita mencionar Cuba. Más tarde, en noviembre, me dicen que Wally Weaver murió de cáncer a los 34 años. Es marzo. Estoy en Saigón, siendo presentado de nuevo a Edward Blake, el comedian. Él trabaja sobre todo para el gobierno ahora. Supongo que yo también. Blake es interesante. Nunca había conocido a nadie tan deliberadamente inmoral. Él encaja con el ambiente aquí, la locura. La carnicería sin sentido. Mientras llego a entender a Vietnam y lo que significa sobre la condición humana, también entiendo que pocos humanos se permitirán ese entendimiento. Blake es diferente. Él entiende perfectamente. Y no le importa. Es mayo y llevo 2 meses aquí. Se espera que el Viet Cong se rinda en una semana. Con frecuencia piden rendirse personalmente ante mí. Su terror hacia mí casi se equilibra por su asombro casi religioso. Eso me recuerda como dicen que los japoneses vieron la bomba atómica después de Hiroshima. Es junio. Es octubre de 1985. Decidiendo crear algo, me alejo de las estrellas que pudieron haberse extinguido hace eones. Ya no quiero ver cosas muertas.
Es 1975. Los periódicos están llenos de la enmienda a la Constitución propuesta por el presidente, que le permite lanzarse para un tercer periodo el año entrante. El desenmascaramiento y retiro de Ozymandias pasa casi desapercibido. Su verdadero nombre es Adrian Veidt, quien se hizo millonario. Después de retirarse de las aventuras, nos invita a Lori y a mí a visitarlo a su retiro en la Antártida. ¡Oh! ¿Qué es? ¡Es hermosa! Es Bubastis. Es un lince alterado genéticamente. No sabía que la eugenesia estaba tan avanzada. Ha dado un gran salto en los últimos 15 años. Todo ha avanzado, desde la física cuántica hasta el transporte. Y te lo debemos todo a ti. Con tu ayuda, nuestros científicos solo están limitados por su imaginación. Y por su conciencia, seguramente. Esperemos que sí. Sus ojos son tristes y sabios. Es 1985. Escogiendo un lugar para comenzar mi creación, me siento. Hay arena rosada amontonada en mi palma azul. Este planeta desierto es maravilloso y completamente silencioso. En 1977, una ciudad grita. Diciendo que los aventureros disfrazados están haciendo su trabajo imposible, la policía está en huelga. Todos tienen miedo. Huelen la anarquía. ¡Mirad ese monstruo! ¡Está en contra de Dios! Es mejor que haga algo. Presten atención. Vuelvan todos a sus casas. Ah, sí. ¿Y si no lo hacemos, qué, maricón azul? No me entienden. No es una petición. Dios. 3 de agosto de 1977. La ley de emergencia propuesta por el senador King ha sido derogada. Otra vez es ilegal ser vigilante. Mientras siga actuando bajo la supervisión del gobierno, estoy exento de la ley. No pueden declararme fuera de la ley si en mis manos está la defensa de su país. Blake también está exento. Más adelante, después de hacerse con los rehenes de la situación iraní, hasta sus peores críticos se callan. Sin embargo, Lori todavía lo odia. Ella misma fue obligada a retirarse por la ley King. Pero como nunca disfrutó en realidad esa vida, no le importa. Su madre está más decepcionada que ella. El nuevo Night Owl declara que se retirará, aunque no hará pública su identidad. El otro único vigilante activo se llama Rorschach, nombre real, desconocido. Él expresa su opinión sobre el retiro obligatorio en una nota dejada a las puertas de una comisaría junto a un violador muerto. 1981. Lori y yo nos estamos organizando en nuestra nueva habitación en el Centro de Investigación Militar Rockefeller en Nueva York. Lori siente que hemos perdido nuestra intimidad. A ella le gustaría este lugar. A través de mis dedos azules están cayendo granos rosados. Al azar, un desordenado chorro de silicona que parece embarazada con la posibilidad de todas las formas concebibles. Pero esto es una ilusión. Las cosas tienen su forma en el tiempo, no solo en el espacio. Algunos bloques de mármol tienen estatuas en ellos, alojadas en su futuro. En Nueva York salimos a caminar. Las calles huelen a ozono en lugar de gasolina. Manchas planas, intangibles de gris, se deslizan por las aceras veraniegas, las sombras de dirigibles que van por lo alto. En 1959, un niño llora por sus globos perdidos. Pronto se romperá la correa del reloj de Janie. En algún lugar, el gordo ya está avanzando pesadamente hacia la galería de tiro. Pasos pesados con destino inconsciente. Es agosto de 1985. Camino por la estación Grand Central con Lori. Paramos en el puesto de revistas y compramos un ejemplar de la revista Time que conmemora la semana de Hiroshima. En la portada hay un reloj de bolsillo dañado, detenido en el instante de la explosión. Su esfera está hecha añicos. Manos inmóviles. Es sábado 12 de octubre de 1985 y nos están informando sobre el homicidio de Edward Blake. Lori parece estar inquieta el resto de la semana. El miércoles 16, Lori visita a su madre mientras yo voy al funeral de Blake. Un hombre delgado con abrigo negro deja rosas y se aleja. ¿Lo conozco? Ahora es sábado 19. Mis manos rodean la cara de Lori. En 1959 le estoy diciendo a Janie que siempre la querré. Es más tarde. Lori me está dejando. En un techo en el pasado, acerco su cuerpo de 16 años hacia mí, respirando su perfume, queriendo no perderla nunca, sabiendo que la perderé.
Más tarde y en un estudio de televisión abarrotado me están acusando de matar a aquellos más cercanos a mí. Estoy cansado de este mundo, de esta gente. Estoy cansado de estar atrapado en la maraña de sus vidas. En Arizona estoy entrando al bar arruinado con la sensación de déjà vu y quito la foto de su marco roto. Y me voy. Me voy a Marte. Me voy a un lugar sin relojes, sin estaciones, sin relojes de arena que atrapen la arena rosada. Debajo de mí, en la arena, la forma secreta de mi creación está oculta, enterrada en el futuro de la arena. Estoy listo para comenzar. Un mundo crece a mi alrededor. Yo lo estoy formando o sus contornos predeterminados guían mi mano. En 1945, las bombas están cayendo sobre Japón. Las ruedas dentadas están cayendo sobre Brooklyn. Semillas del futuro sembradas descuidadamente. Sin mí, las cosas habrían sido diferentes. Si el gordo no hubiera aplastado el reloj, si yo no lo hubiera dejado en la cámara de prueba, entonces es mi culpa o del gordo o de mi padre por escoger mi carrera. ¿Cuál de nosotros es responsable? ¿Quién hace el mundo? Tal vez el mundo no se ha hecho. Tal vez nada se ha hecho. Tal vez simplemente está, ha estado, siempre estará ahí. Un reloj sin un artesano. Estoy en un balcón de arena rosada endurecida hasta ser vidrio. Brilla bajo la luz del sol de 10 minutos. La luz de hace 2 horas estará llegando a Plutón ahora. Si tienen telescopios potentes allí, podrán verme. La foto en mi mano cae. Permanece en la arena a mis pies. Estoy en una escalera de incendios en 1945, intentando detener a mi padre para quitarle las ruedas dentadas y los volantes, para volvernos a unir. Pero es demasiado tarde. Siempre lo ha sido. Siempre será demasiado tarde. Sobre las montañas Nodus Gorda y joyas en un mecanismo sin creador, los primeros meteoritos están empezando a caer. La liberación de la energía atómica ha cambiado todo excepto nuestra forma de pensar. La solución a este problema está en el corazón de la humanidad.